Quest'anno ho voluto dedicare la giornata mondiale del migrante e rifugiato alla pastorale degli sfollati interni. Ho scelto come titolo del mio messaggio come Gesù Cristo costretti a fuggire, collocando al centro della mia riflessione l'esperienza di Gesù bambino, sfollato e profugo assieme ai suoi genitori. Para que ustedes puedan comprender lo que nosotros vivimos, tienen que conocerlo. Y realmente creo que todo mundo tiene su historia. Non si tratta di numeri, ma di persone. Se le incontriamo, arriveremo a conoscerle. E conoscendole, le loro storie, riusciremo a comprendere. Me llamo Ignacio, vengo de Nicaragua y tuve que huir con toda mi familia. Para que ustedes puedan comprender lo que nosotros vivimos, tienen que conocerlo. Y realmente creo que todo mundo tiene su historia. Nosotros somos de Managua, la capital de Nicaragua, y cuando la situación de violencia empezó, nos tuvimos que mover de una ciudad a otra. Salimos de Managua, viajamos a Masaya. Fue bien rápida la decisión que tomamos. No pensamos mucho, no teníamos que salir. En Masaya estuvimos en la casa de un familiar y de ahí nuevamente tuvimos que movernos porque se volvió inseguro también. Salimos y ya no llevamos nada. La verdad que lo que hicimos fue coger lo que teníamos de ropa e irnos a otro lugar. Salimos porque era realmente peligroso. Y cuando digo peligroso es que cuando uno decide huir, ya solo piensa en su vida. No piensa en nada más. Lo único que uno realmente se preocupa es por su vida y la vida de su familia.